Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0792, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código P0792 se refiere a un problema de rendimiento o rendimiento del circuito del sensor de velocidad del eje intermedio A. Indica que el módulo de control del tren de potencia ha detectado un problema en el rendimiento o la franja de operación del circuito del sensor de velocidad del eje intermedio A, que está relacionado con la medición de la velocidad de rotación del eje intermedio de la transmisión. Síntomas del código P0792. 1. Cambios bruscos o tardíos en las marchas. 2. Dificultad para cambiar de marcha. 3. Rendimiento deficiente del motor. 4. Luz de check engine encendida en el tablero. Causas del código P0792. 1. Problemas en el sensor de velocidad del eje intermedio A. 2. Cableado o conexiones eléctricas defectuosas en el circuito del sensor. 3. Problemas en el módulo de control de la transmisión. Soluciones del código P0792. 1. Reemplazar el sensor de velocidad del eje intermedio A si está defectuoso. 2. Inspeccionar y reparar el cableado y las conexiones eléctricas del circuito del sensor. 3. Verificar el funcionamiento del módulo de control de la transmisión y reemplazarlo si es necesario. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.